desde AquiTV.com es un placer tener con nosotros esta noche a una eminencia del micrófono, a una personalidad de la radio en Los Ángeles, el señor Rolando El Veloz González. Placer tenerlo a través de DesdeAquiTV.com. El gusto es mío, caballero. ¿Cómo le va? Excelente. ¿Listo para disfrutar de un buen platillo futbolístico este fin de semana? Indudablemente que sí. Estas empresas, el Home Depot Center, que es el dueño del estadio, digamos, Prime Time Sports, se unieron para traer por primera vez a la ciudad de Los Ángeles a un doble clásico de los dos equipos, de los dos países centroamericanos que mayor representación tienen acá. Águila y FAS han jugado en otras oportunidades, pero nunca lo han hecho Comunicaciones y Municipal acá en Los Ángeles. Así es que representa un atractivo para el próximo día sábado, además del homenaje que se le va a rendir a dos jugadores salvadoreños como Félix Pineda y también David Arnoldo Cabrera, y a dos guatemaltecos, Guillermo Dubón y Jorge El Mapacho Ugarte. 450 clásicos combinados entre los cuatro equipos, toda una historia futbolística en Centroamérica. Indudablemente que sí. Yo creo que si alguno tiene superioridad, tiene más victorias que otro, que suele suceder, no lo voy a mencionar en este momento, pero eso quede que lo olvido, porque todos dicen en cualquier parte del mundo. En Argentina, ahora ya no, River Boca, porque River está abajo. Pero en Flamengo, Fluminense, en Peñarol con Nacional. En fin, en cualquier parte, Chivas contra América. Olimpia, exactamente. Ok, entonces cuando se habla de un clásico, se paraliza un país y queda atrás todo. Hay que jugarlo, porque aquel que gana sale orgulloso a la calle al siguiente día. El que pierde no quiere ni salir. Bueno, pero hablemos ahora de esta cercanía. La compañía Primetime ahora trae este doble clásico y es una oportunidad para toda la gente, los aficionados de Los Ángeles, de sentir más de cerca, de vivir a sus equipos este fin de semana en el Home Depot Center. No, indudablemente que sí. A veces lo vemos por televisión, a veces la mayoría de veces lo vemos en diferido. Pero eso, ahora que tenemos la oportunidad de ver estos dos clásicos acá, pues hay que ir a ver. Porque verlos por televisión, diferido, no se le siente sabor como darle un beso a la novia con un antifaz, ¿no? No se le siente el sabor. Es como comerse un dulce sin quitarle el envoltorio. Exactamente. Entonces ahora yo creo que el aficionado debe compenetrarse del esfuerzo que han hecho estas dos empresas y pues cómo retribuir ese esfuerzo asistiendo al estadio. Es un placer para nosotros de nuevo tenerlo. Esperamos vernos el próximo fin de semana y a disfrutar de este doble clásico. Por ahí estaremos. Gracias por todo. Gracias, muy amable. El señor Rolando El Veloz González a través de DesdeAquiTV.com.